Amigos, nos encontramos en la Premiación Nacional de la Mujer Emprendedora. Ahora estamos con la señora Marlene Delia Huaylamamani, de la región de Moquegua. Cuéntanos, ¿a qué se debe la premiación que recibe usted como mujer emprendedora? Bueno, nos han hecho un reconocimiento de mujer emprendedora. Yo tengo un aserradero, se llama Maderera San Luis, en la región de Moquegua. Nosotros proveemos todo lo que es material de construcción para las diferentes contratistas mineras que están en Moquegua, de Angloamérica, Guajone y otras entidades. Bueno, mi actividad comenzó realmente por un despido de trabajo y hago un llamado a todas las mujeres que sí, nosotras podemos iniciar un negocio y poder ir prosperando cada vez más. No interesa el dinero que tengas, con el inicial que uno tiene debe de empezar, porque realmente eso va a sumar cada vez más. Y a hacer un llamado a todas las mujeres de que nosotras emprendamos y que nos empoderemos, así como dice la ministra, que nos dio una charla muy, muy bonita, excelente sus mensajes. Y bueno, dar gracias a Sierra Exportadora por estos premios, por estos reconocimientos que de alguna u otra manera nos fortalecen, nos entusiasman. ¿Cuántos años ya en este emprendimiento? Yo ya tengo algo de 14 años. ¿14 años de emprendimiento? Sí, 14 años en el rubro de madera. ¿Y estamos apoyando a cuántas familias dando trabajo? Estoy dando a 4 familias. Inicialmente comencé, yo era trabajadora, secretaria, gerente. Ahora actualmente nos encontramos con personal, más de 5 trabajadores, 5 familias que damos trabajo. Entonces se empezó muy poco de verdad, y cada día, cada sol se sumaba. Es bastante dedicación, esfuerzo y empeño para lograr todo lo que uno se anhela y quiere. ¿Cómo lo pueden ubicar los empresarios que estén por la zona de Moquegua, Arequipa? ¿Hasta qué zonas expande tu servicio? Bueno, realmente yo vendo a toda la región Moquegua, también estoy proveyendo a la región Tacna y también Arequipa. Ahí. Nosotros nos encontramos en el centro poblado Chenchen, como referencia a la nueva carretera que se hizo para Toquepala, a 1.5 cuadras hacia abajo. Ahí nos encontramos. ¿Algún teléfono web para que conozcan más? Sí, la página de Facebook nos encuentra como Maderera San Luis, a los celulares 953-546868, 953-720607 nos encuentran, y el correo comercio-sanluis@hotmail. Excelente, Maderera, felicitaciones. Gracias. Y también, un aplauso.